Odisea se nos tiró, nos allanó y empezó a tumbar todo, a revocar. Yo estaba allá atrás y vine y le pregunté que qué buscaba. Me contestaron que estaban buscando armas de fuego. Andaban con el hijo mío y con la hija, buscaron la casa entera, mira el desorden que hicieron, no encontraron nada y se lo llevaron a él. Yo le dije que por qué se lo llevaron. Y él me dijo que investigación, me dijo la fiscal. ¿Qué fiscal andaba con ella? No sé el nombre de ella. ¿Cómo era ella? Una joven. ¿Blanca? Sí, blanca. ¿Y qué le encontraron a él? Nada, absolutamente nada. ¿Y dónde trabaja ese joven? Él trabaja en el gimnasio. ¿Cómo es que llama el gimnasio, Teté? ¿Teté? Mírate, ¿cómo que se llama el gimnasio? ¿El gimnasio cómo que se llama? No sabemos, está allí. ¿Y qué ustedes van a hacer ahora con nosotros? Bueno, yo estoy esperando que la dueña de todo esto venga a ver qué cargo ella va a formar contra esta gente. Ellos le presentaron una orden de... A mí no me la presentaron. Y yo creo que a los muchachos tampoco, porque cuando yo me vine a dar cuenta allí, ellos estaban allá adentro. Quiere decir que ellos entraron sin orden de nosotros. ¿Y dónde, para dónde se lo llevaron a él? Ya lo llevaron para el cuartel, pero los muchachos vienen de allá y dicen que no lo vieron. ¿Y cuántos policías andaban con él? Andaban dos policías, la fiscal. Okay. ¿Cómo es su nombre? Ramón Hill. ¿Qué usted es de joven? Yo soy su papá. Okay. ¿Y qué te dijeron los policías? ¿Qué te dijeron los policías? A mí no me dijeron nada, ellos no le dan explicaciones a uno. ¿Y qué es lo que dicen? Nada, tú no ves cómo tengo toda la cosa de que te lo trancaron para allá atrás. Está para allá atrás, pero eso se va a resolver, tú verás, en el nombre del Señor. Confía en Dios. Pero que yo lo que yo digo es que ellos tienen que decirle a uno quién fue que puso la denuncia. ¿No te dijeron nada? Nada, yo no le dije explicaciones. No llores, estate tranquila. Que todo va a salir. Llegaron a mi casa con una orden. Sí, pero todo va a salir a flote, la verdad va a salir a flote. Tranquila. Otro, y lo quieren al preso entonces, porque así entonces el otro va a decir si es verdad lo que pasó. ¿Ustedes saben de quién se trata? No, nosotros no lo conocemos, muchacho. ¿Solamente qué le dice la justicia a ustedes? ¿De por qué lo fueron a buscar? Por una arma que el otro muchacho le vendió. ¿Por quién es? ¿Cuál es el otro? ¿Por qué el otro no aparece entonces? Y así se averigua la cosa. ¿Ustedes se encuentran eso raro? Sí, porque es un muchacho tranquilo y serio. Tranquilo, de verdad, sí. Yo nunca he oído cosas de él. Entonces la justicia tiene que actuar, que busque el otro muchacho también. ¿Usted, para que se averigüe la cosa? ¿Usted fue a la casa luego del allanamiento? Sí. ¿Cómo la encontró? Uy, un desorden grandísimo allá. Hasta el armario está roto. Todo está roto allá hacia afuera, sí. Todo ¿roto? Sí. Lo rompieron el armario. Wow. ¿Cuál es su nombre? Gladys Rijo Puente. Él es mi sobrino. Mira, ellas fueron a mi casa, la fiscal, no sé cómo que ella se llama, dijo que ella tenía una orden de que para revisar mi casa buscando un arma de fuego. Yo digo que si ellos no encontraron nada, tenían que dejar a mi hermano tranquilo, ¿entiendes? Eso es lo que yo explico. Entonces traen a mi hermano aquí, no nos dan una explicación, ni nos dicen nada. Solamente lo dejaron primero ahí en el cuarto, después de ahí vino de que el fiscal se fue y lo llevaron para allá atrás. Entonces ellos Cheo. Entonces ellos no nos dan una explicación a nosotros. Yo quiero que ellos me expliquen a mí cuál es la situación, porque ellos no nos dicen nada. Nada. Y mi hermano es un muchacho tranquilo, un muchacho que de su trabajo a su casa. ¿A dónde trabajaba? En un gimnasio. ¿Y quién es que lo acusa a él? No sé. ¿Que dice que le vendió pistola a él? No te sé decir, porque ellos no nos dicen a nosotros. Yo simplemente eso por lo que le dijeron a él y él me dijo a mí. ¿Tú me entiendes? Ellos no nos dicen a nosotros. Cuando hicieron el allanamiento, ¿qué encontraron a Mauá? No encontraron nada. Ellos no encontraron nada en mi casa, nada. ¿Dónde está ubicada tu casa? Eso es La China. No sé cómo se llama esto por ahí. Dígame el nombre de su hermano y apellido. Mi hermano se llama Cheo Rijo. ¿Dónde
encontraron nada. Nada. Aún así lo trajeron para acá. Aún así lo trajeron para acá. ¿Qué dice los fiscales? ¿Qué dice? Supuestamente de que investigarlo. Pero yo no entiendo por lo que le estaban investigando, porque supuestamente ellos no les hallaron nada. Ellos no hallaron nada en mi casa. Ellos le buscaron mi casa, incluso él fue a mi casa y vio mi casa como ellos la pusieron, de arriba para abajo. Entonces. ¿Cuál es tu nombre? Noemí Sepúlveda Rico. Yo no le hice nada.